empujo cosas. ¿Lo relajo? ¿La vas cuchillo de secuestro? Sí, en verano, anda, suéltame. ¿Es cloroformo? ¿Te dejo el huevo? No, mejor llévatelo. Tengo que contarte una cosa. Dime. ¿Estás segura que has visto a Miguel besando a una mujer en la calle? Sí, tampoco es una, ¿no? ¿Tampoco es qué? Hombre, es grave. Fuera de lugar, que no sé lo que tenéis en cuenta, ¿eh? Vosotros, mira. ¿Me acompañas a la oficina? Venga. Yo también voy. Gente estimulante. Sí. Con gente fantástica, ¿no te parece? Sé lo que quieres, Ana, pero puedes ir olvidándote. No quiero vivir en una común. ¿Tienes dinero? ¿Me aceptáis? Claro que sí. ¿Habéis escrito reglas para la casa? No hay reglas todavía. Nos gustaría ayudar. ¿Tenemos mucha experiencia? Voto sí. ¿Qué? Molesto a la gente. Es personalidad mía. Voto por Alon. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Un lavavajillas? ¿Por qué dejamos que las máquinas nos dominen? Estamos en una comuna. Deberíamos tener sitio para cualquier clase de persona. Porque fue la canción del verano, la canción de nuestra vida, como un rayo que atraviesa las heridas. Porque fue la canción de... Cuando eres pequeño, tu te enseñan que hay tres... Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea. Mírame a los ojos. Eres un gran poeta. Es un bulldog inglés, ¿no? Esos se ponen cachas y son bien chungos. Me muero de ganas de verlo. Conduces el bus, ¿no? ¿De verdad te llamas Patterson? Es mi verdadero nombre, Patterson. Pues es como de locos, ¿no? Trabajo en un poema para ti. ¿Un poema de amor? Sí, supongo que si es para ti, es de amor. He tenido un sueño maravilloso. Teníamos gemelos. ¿Gemelos? Un conductor de autobús. Todos... en Patterson. Ajá. Ajá, ¿qué? Eso es muy poético. Me están dando una paliza hoy. ¿Con quién juegas?